Buenos días, gracias por acompañarnos en esta presentación. El día de hoy vamos a compartir con ustedes información sobre un proyecto que hemos llevado a cabo utilizando analítica de datos. El proyecto se llama Mejora en la confiabilidad del servicio. Los gestores del proyecto: la ingeniera Ana Karenina Pardo, ella es ingeniera electromecánica, trabaja en el Departamento de Calidad de la Energía. Como ingeniera de calidad de la energía, ella ha trabajado en la organización por aproximadamente 5 años. La ingeniera Madeleine Peña, ingeniera industrial, trabaja en el Departamento de Calidad de la Energía como ingeniera de calidad de la energía en la gestión regulatoria. Ella ha trabajado en la organización por 8 años. El ingeniero Alberto Chong, ingeniero electromecánico, trabaja en el Departamento de Planificación y Direccionamiento Operativo. Como ingeniero de Planificación y Direccionamiento Operativo, ha estado por 4 años en la organización y mi persona, el ingeniero Aníbal Valdés, ingeniero industrial, trabajo en el Departamento de Gestión de Talento como coordinador de Desarrollo de Talento. Los ingenieros Pardo, Peña y Chong pertenecen a la Vicepresidencia de Ingeniería y mi persona a la Vicepresidencia de Desarrollo y Gestión Humana. Quisiera contarles un poco sobre qué es ENSA, a qué nos dedicamos y todo lo que hacemos en nuestra zona de concesión. Electra Noreste S.A., conocida comercialmente como ENSA, es una sociedad anónima que se formó como resultado de la privatización del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación, IRRE, e inició sus operaciones en enero de 1998. La actividad de la compañía incluye la compra de energía en bloque y su transporte por las redes de distribución hasta los clientes. Tiene la responsabilidad de instalar, operar y mantener el anillo de concesión, así como también realizar la transformación de tensión vinculada, de energía, la entrega de energía a los consumidores, la medición, lectura, facturación y cobro por el consumo de esta energía. De acuerdo al contrato de concesión, ENSA tiene la exclusividad para la distribución y comercialización de energía eléctrica a clientes ubicados en las áreas geográficas de la provincia de Panamá. Al área este, la provincia de Colón, la Bahía de Panamá, la comarca de Unayala y la provincia del Darién. La extensión de la zona de concesión es de 29.200 kilómetros cuadrados, lo cual representa un 39% aproximadamente del total de la longitud del país, atendiendo a más de 470.000 clientes, que se clasifican principalmente como clientes residenciales y comerciales. Uno de los pilares más importantes para ENSA son sus colaboradores, por lo que se invierte anualmente en programas de bienestar, salud, seguridad, formación y desarrollo, buscando y desarrollando prácticas que se adapten a las necesidades del negocio. Y pues tomando como referencia la parte de formación y desarrollo, aproximadamente a finales del año 2019,
se llevó a cabo una iniciativa a través de los programas de formación en desarrollar e implementar un diplomado en Business Analytics, cuyo objetivo principal es ayudar a la organización al logro de sus objetivos o sus metas corporativas, a través pues, del uso de nuevas herramientas, metodologías y del desarrollo de competencias y conocimientos de sus colaboradores, específicamente en el área de analítica de datos. Como objetivos generales tenemos la construcción de equipos ágiles en torno a la analítica de datos, trabajar con mejores prácticas en diseño y explotación de las bases de datos. Como este diplomado de Business Analytics agrega y genera valor a la organización, detectando las necesidades que se presentan, estas necesidades se alinean a las estrategias u objetivos de la organización para poder posteriormente hacer la asignación de recursos de la forma más estratégica posible. Aquí, en este pequeño diagrama, podemos ver cómo funciona al momento, por ejemplo, de detectar una necesidad, lo equiparamos a definición del problema. Empezamos al análisis del problema como tal. Aquí se va incorporando todo el conocimiento en Business Analytics. Se evalúan las alternativas. Elegimos las alternativas a través pues, de se hacen las hipótesis, se hacen pruebas. También se pueden desarrollar algunos prototipos. Y dependiendo del peso que tenga estas alternativas en la resolución del problema, es decir, podemos clasificarlas por recursos que se necesitan, por reducciones de tiempos, o qué es lo más rápido para ayudar a solucionar el problema, dependiendo pues, de cómo lo clasifiquemos. Entonces, aplicamos las decisiones tomadas y pues esto nos permite tener un sistema de mejora continua que fluye pues, a lo largo de toda la organización y se trabaja de forma transversal la mayor parte del tiempo. También, por ejemplo, en cuando se hace la definición del problema, mientras que analizamos y vamos evaluando alternativas, también podemos irnos dando cuenta con todos estos análisis que se hacen si de pronto solamente podemos resolver una situación o si hay otras que de pronto se van contemplando en el camino o vamos viendo que se pueden trabajar a la par, pues se agregan aquí y podríamos decirlo de alguna manera, pues que también hay efectos secundarios que pueden ayudar a desarrollar otros problemas que no se contemplaron al inicio. Ahora los dejo en compañía de mi compañera, la ingeniera Madeleine Peña, que les va a explicar más sobre el proyecto, pero antes de cederle la palabra, quisiera recordarles que tienen un link de WhatsApp por medio del cual pueden hacernos las preguntas que consideren pertinentes. Muchas gracias. Buenos días a todos. Como proyecto final de nuestro diplomado en analítica de datos, nuestro equipo decidió implementar una herramienta de análisis de datos que nos permitiera realizar un análisis masivo de los datos para que el área de amigable vea el desempeño de la red. Nuestro proyecto está basado en los siguientes objetivos. 1. Determinar oportunidades de mejoras en las acciones correctivas del plan de mantenimiento de red y distribución. Con esto buscamos poder anticiparnos y ejecutar actividades de mantenimiento preventivo. 2.
Buenos días a todos. ¿Cómo? Buenos días a todos. Como proyecto final de nuestro diplomado en analítica de datos, nuestro equipo decidió implementar una herramienta de análisis de datos que nos permite realizar un análisis para que el área de operaciones y mantenimiento de una manera amigable pudiera ver el desempeño de la red. Nuestro proyecto estuvo enfocado en los siguientes objetivos. Uno, determinar oportunidades de mejoras en las acciones correctivas del plan de mantenimiento. Con esto buscamos poder anticiparnos y ejecutar actividades de mantenimiento preventivo. Dos, podamos tomar decisiones efectivas que nos permitan mejorar el desempeño de los indicadores de confiabilidad del servicio Safety Side, que más adelante se los estaré explicando. Tres, darle seguimiento a las penalizaciones por incumplimiento de los indicadores mencionados. La calidad del servicio eléctrico en lo que respecta a confiabilidad del servicio se evalúa sobre la cantidad y la duración de las interrupciones a los clientes. Es por eso que contamos con dos indicadores que son el SAIFI y el SAIDI. El SAIFI es un indicador que mide la cantidad de interrupciones por cliente, por año y por área. El SAIDI es un indicador que mide la duración de esas interrupciones por cliente, por año y por área. Los indicadores SAIFI y SAIDI se calculan anualmente a cada cliente que haya percibido una interrupción mayor o igual a 3 minutos. La SEP, que es la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos en Panamá, establece en la norma de confiabilidad cuáles son esos límites por cada indicador. Estos límites los clasifican en diferentes áreas, como son área urbana, área suburbana, área rural concentrada, área rural dispersa y área rural muy dispersa. Los límites más exigentes son en el área urbana, en donde tenemos el 57% de nuestros clientes. En este área, si un cliente percibe más de 10 interrupciones al año o la suma de la duración de esas interrupciones sobrepasan 15 horas al año, tendríamos que aplicarle una compensación al cliente en función de la energía no servida, la cual tiene un costo de 1.85 años. En el área rural, en donde tenemos el 2% de nuestros clientes, los límites en SAIFI son de 36 interrupciones al año y 100 horas al año. Actualmente, en nuestra área de operaciones y mantenimiento, manejamos una gran cantidad de datos, ya que todos los meses debemos enviar a la SEP muchas tablas y reportes regulatorios, y además de eso, también manejamos muchos reportes operativos que son internos. Para nuestro proyecto, lo que hicimos fue elegir cuál de esas tablas y reportes regulatorios y reportes internos estaban alineados a nuestro proyecto. Fue así entonces que escogimos los siguientes reportes para utilizarlos en nuestra herramienta.
Utilizamos la tabla de interrupciones. Esta tabla la entregamos todos los meses al ente regulador. Nos muestra todas las interrupciones mayores o igual a 3 minutos que haya percibido un cliente. También nos muestra la fecha y la hora en la que se da esa interrupción, el tipo de elemento que operó y el circuito en el que se dio esa interrupción. Otra de las tablas que utilizamos fue la tabla de reposiciones. En esta tabla podemos ver todas las reposiciones asociadas a esa interrupción. También se ve el elemento que operó y el circuito en el que se da esa interrupción. La tabla de red cliente nos detalla cuáles fueron esos clientes que se vieron afectados en cada una de esas interrupciones que se dieron. Y por último, utilizamos un reporte que es interno, que se llama incendiarios, el cual nos aporta mucha información, como el número de interrupción, el circuito, la región en donde se da esa interrupción. Nos calcula el SAIDI y el SAIDI y nos detalla la información que escribe el controlador de la red acerca de esa interrupción. A continuación, los dejo con mi compañero Alberto Schoen, quien me explicará cómo se dio la integración de esos datos. Muy buenos días. Como le había mencionado mi compañero Madeleine, pues este gran volumen de datos de todas estas tablas y columnas, pues no nos da ningún insight de algunas decisiones que deberíamos tomar. Por lo tanto, estos datos deberían ser integrados y en este proceso lo que vamos a hacer es extraerlos, hacer un análisis exploratorio de datos, una limpieza de datos, transformaciones, haremos minería de datos y luego exportaremos estos datos. Para esto utilizaremos un software open source llamado RStudio, que básicamente es un software es un editor de datos o de código de lenguaje R. Y el lenguaje R pues, es un lenguaje de programación estadístico. Como primer paso, haremos una extracción de los datos. Y dependiendo de cómo estén los datos, ¿se hará una extracción histórica o mensual? No se escucha. No se me escucha. ¿Aló? A mí no se me escucha. ¿Aló? ¿Se me escucha? Ok. Listo. No, regresa al anterior. Ok. Como les mencionaba, la extracción de datos se hace dependiendo de los archivos que tengamos. Si tenemos archivos históricos, pues solo simplemente se extraen. Y si tenemos archivos mensualizados, lo que se hace es que se extrae cada uno de los archivos mensuales y se consolida en un solo archivo. Todos estos archivos se guardarán como tablas o data frames en RStudio. Luego de la extracción se hace un análisis exploratorio de datos que básicamente es tratar de entender y comprender los datos que hemos extraído. En otras palabras, me gustaría llamarlo como entender la operación en función de los datos. Y para esto lo que haremos será histogramas, haremos diagrama de caja de bigotes, haremos estadísticas como suma, promedio, máximo, mínimo, percentiles, detección de faltantes y de datos atípicos.
Luego de esto, haremos una limpieza de datos. Ya que hemos entendido los datos que tenemos y los que no necesitamos, pues nos tocará eliminar o incluir dentro del análisis lo que necesitamos o lo que no va a servir. Para esto, en este caso, alguno de los filtros que hicimos fue incluir solo los clientes con consumo anual mayor a 0 kWh, duraciones de interrupción mayor a 3 minutos y excluir o eliminar la demanda típica de los transformadores. Que esto más que nada se da por un error en la digitación de los datos. Luego de esto, haremos un proceso de integración de datos, digo, de transformación, en la cual haremos un cambio de formato, cambiaremos los nombres, estandarizaremos los nombres, uniremos algunas tablas y haremos unos cambios de unidades, entre otras cosas. Luego de esto, haremos minería de datos, que básicamente se basa en hacer algunas segmentaciones, buscar algunas correlaciones entre los datos, se harán o se hizo algunas proyecciones y se buscan tendencias en los datos. Y como último punto, se extraen los datos que hemos extraído, todas las tablas en archivos CSV, para luego ser utilizados en el Power BI y hacer las visualizaciones. En este paso lo explicará mi compañera Ana Karenina Pardo, que nos explicará con mucho más detalle lo que hemos realizado en Power BI. Buenas. Actualmente este desarrollo se encuentra operativo y se utiliza en la elaboración del plan de mantenimiento en redes de distribución de ENSA. Se le da seguimiento a este plan en reuniones con vicepresidentes, gerentes y jefes de forma periódica. Esta herramienta permite redireccionar los esfuerzos necesarios dependiendo de las necesidades que salen del día a día en la operación. Por esto, brinda un aporte dinámico al plan de mantenimiento con el objetivo de cumplir las metas de los indicadores de la vicepresidencia. Luego de haber visto el proceso de adquisición de datos y la transformación de estos utilizando RStudio, el siguiente paso en nuestro proyecto es la visualización de los datos. Para esta parte del proceso se utilizó Power BI, que es un servicio de análisis de datos de Microsoft orientado a proporcionar visualizaciones interactivas. Desarrollamos un dashboard para llevar el seguimiento de diferentes requerimientos que anteriormente no podíamos observar de manera inmediata y otros que llevaban un tiempo de procesamiento elevado debido a los grandes volúmenes de datos que se tienen. Estos requerimientos se encuentran enfocados en darle seguimiento a los indicadores SAIFI y SAIDI y la penalización asociada a estos indicadores. Les estaré mostrando 5 de los desarrollos que confeccionamos para lograr estos objetivos y son los siguientes. Causa cliente, causa equipo, desempeño de plan de mantenimiento, mapa de clientes compensados y transformadores sobrecargados. Algunos de estos desarrollos son optimizaciones de procesos que se realizaban antes de la entrada de la herramienta y otros son nuevas implementaciones que surgieron en el desarrollo de la herramienta. Cabe destacar que actualmente ENSA se encuentra en la transición hacia un nuevo sistema de DMS y el desarrollo confeccionado en el diplomado ha sido clave para el funcionamiento óptimo de la gerencia de operaciones. En
En la pestaña de causa cliente podemos observar a nivel de cliente individual la cantidad de interrupciones que ha tenido, la causa, la duración de cada una de estas interrupciones y la información redactada por el centro de control de ENSA sobre las condiciones que se encontraron en campo cuando se atendió el evento. Entre las segmentaciones que se pueden realizar se encuentra segmentación por tipo de cliente, segmentación por número de acuerdo comercial, abreviado como NAC. Esta es la identificación única de cada cliente y, por último, se puede segmentar por el año de análisis que se quiera tener. En la parte superior podemos observar que antes se ingresaba el número de acuerdo comercial en un reporteador web y el mismo desplegaba solamente el número de la incidencia, fecha de corte, fecha de restauración, duración y categoría. Si queríamos saber la causa originaria de la interrupción o saber qué equipo de red había tenido el evento, era necesario descargar otro reporte que brinda esta información y hacer una relación con el número de incidencia. Sin embargo, con nuestro análisis, podemos observar que ahora contamos con toda esa información en una sola pestaña. En la pestaña de causa equipo, podemos monitorear los equipos de la red de distribución que han tenido eventos en reiteradas ocasiones con el fin de hacer inspecciones oportunas en sitio para corregir las anomalías. La detección oportuna de estos equipos problemáticos asegura reducciones en los indicadores de confiabilidad del servicio y las penalizaciones. Esta información puede ser segmentada por circuito, número de equipo y causa. En la parte superior derecha podemos observar cómo se solía realizar la revisión de estos equipos con interrupciones reiteradas. La información se descargaba y era necesario hacer manipulación con tablas dinámicas y fórmulas en Excel para identificar estos equipos. Muy importante mencionar que anteriormente el tiempo de estudio de este análisis solo se podía hacer con 15 días de información y ahora, con la nueva implementación, podemos hacer un tiempo de análisis el que sea deseado y sin limitantes. La frecuencia de este análisis es diaria. Desempeño Plan de Mantenimiento es una de las nuevas implementaciones que surgieron a partir del desarrollo. Esta pestaña nos ayuda a medir la efectividad de las acciones correctivas del Departamento de Mantenimiento, específicamente mantenimiento de las redes de distribución de ENSA. Aquí solo se toma en cuenta las interrupciones que son atribuibles a lo que se puede corregir en el plan de mantenimiento. No se toman en cuenta SAIFI por circuito, desempeño de los indicadores asociados a vegetación y causa desconocida. También el porcentaje de penalización y la distribución de los indicadores por tipo de elemento. Tenemos también los mapas de clientes compensados, que nos permite conocer la ubicación geográfica de los clientes que se sobrepasaron de los límites de SAIFI o SAIDI. Esto se puede segmentar por tipo de cliente, por año y por circuito. Esto permite identificar posibles segmentos de clientes a los que se le debe hacer una inspección minuciosa en sitio, ya que han sobrepasado los indicadores de confiabilidad. Y por último, le vamos a mostrar los transformadores sobrecargados que nos permiten visualizar la carga real y estimada de los transformadores de distribución de ENSA. Esta pestaña ayuda para ver el cambio efectivo del transformador cuando éste se encuentra sobrecargado. La carga real se obtiene a través de totalizadores que se encuentran en campo y la estimada se calcula a través de lo que se les factura a los clientes. En la parte superior derecha podemos observar cómo se realizaba este análisis antes. Era necesario recopilar información de distintas tablas y colocar fórmulas en Excel para obtener un cuadro al que se le ingresaba el número de transformador y luego salía el registro si estaba sobrecargado o no. Este proceso tenía una duración de alrededor 2 horas y media y no se podía llevar por la cantidad de volúmenes de datos el control de más de 3 meses por tabla. A continuación, les voy a estar presentando el funcionamiento de la herramienta desde el mismo sistema Power BI. Aquí vamos a empezar con la pestaña Causa Cliente. En la parte superior izquierda encontramos los 3 tipos de segmentaciones que podemos hacer, que son por tipo de cliente,
número de acuerdo comercial y el año que queremos escoger para el análisis. Vamos a escoger el siguiente número de acuerdo comercial y vamos a navegar sobre las interrupciones que ha tenido este cliente. Lo ingresamos aquí y se van a desplegar las interrupciones que ha tenido este cliente. Aquí seleccionamos el cliente y en el cuadro de abajo, llamado tabla de datos, podemos ver información como el circuito al que pertenece el cliente, el consumo anual, la cantidad de interrupciones, la duración, la penalización y sus límites SIFI y SIDI dependiendo del área al que pertenece el cliente. En las gráficas que vemos en la parte de acá abajo, podemos observar la evolución mensual de los de las interrupciones y la duración. En la parte superior derecha, podemos ver el histórico de causa de las interrupciones y podemos interactuar con esta información. Si ponemos el mouse encima de los círculos, podemos observar información de la interrupción. Por ejemplo, esta en particular me indica que la causa fue un animal, que la duración fue de 2.61 horas. Puedo ver el tipo de elemento que falló, en este caso fue un equipo de protección, y también el número de equipo, que fue, por ejemplo, el CX. Por último, en la parte inferior derecha, podemos observar los comentarios del Centro de Control del Sistema de ENSA con las observaciones de lo que se encontró en el sitio al momento de la atención del evento. Por ejemplo, si queremos interactuar y nos colocamos en el mes de marzo del 2021, le hacemos clic acá, se nos van a desplegar, nos indica que para el mes de marzo el cliente percibió dos interrupciones y estas interrupciones tuvieron una duración de 4.30 clientes. En la parte de acá arriba puedo ver el detalle de cuáles fueron las causas de estas interrupciones. Por ejemplo, esta dice que fue por árboles o ramas y que se dio en un banco de fusible. Si me coloco en la parte de acá, también me sale la información de la otra interrupción. Si quiero entrar más a detalle sobre qué fue lo que encontraron en campo, puedo interactuar con la pestaña del cuadro de acá abajo, haciéndole clic acá, y puedo entrar a detalles como la fecha en que sucedió la interrupción, el número de incidencia, el tipo de elemento y las observaciones a detalle de lo que se encontró en campo. Seguimos con la pestaña causa equipo. En la parte izquierda tenemos la segmentación que podemos realizar como lo son el tiempo de análisis, segmentación por circuito, segmentación por número de equipo y segmentación por tipo de causa. Para la revisión aquí vamos a coger un tiempo de análisis desde el 1 de agosto hasta el 19 de agosto. En el cuadro de acá de la derecha podemos hacer un análisis por tipo de elemento para identificar los equipos con eventos reiterados en el periodo que utilizamos. Escogemos, por ejemplo, bancos de fusibles y se despliegan los fusibles que han tenido operaciones en el periodo seleccionado. Se puede ordenar por la última operación registrada, que sería en esta parte de acá, o por la cantidad de interrupciones que han tenido los equipos. Sería darle clic acá, entonces él me va a mostrar de mayor a menor la cantidad de interrupciones que han tenido los equipos. Aquí también se puede colocar un filtro para ver los equipos que han tenido más de X cantidad de interrupciones según lo que se está buscando. Por ejemplo, si yo quiero hacer un análisis con los equipos que han tenido más de dos interrupciones en el tiempo de análisis que coloqué, me voy acá y pongo, muéstrame los equipos que tengan mayor a dos interrupciones, aplico el filtro y él me va a mostrar estos equipos, que vendría siendo los que han tenido más de dos interrupciones en el periodo de análisis que yo coloqué. Luego que ya seleccioné mi tiempo y ya seleccioné la cantidad de interrupciones de los equipos, en este cuadro selecciono un equipo y en el cuadro inferior de la derecha se verifica la información de la interrupción. Si le hacemos clic acá, podemos ver la información de la causa, la fecha de la operación y las observaciones del Centro de Control del Sistema de ENSA. Al encontrar una anomalía, el caso se redirige al personal de mantenimiento para que realice las verificaciones pertinentes.
En la pestaña de desempeño de plan de mantenimiento, seleccionamos en la parte superior izquierda el circuito que queremos analizar. Por ejemplo, aquí estoy ingresando el circuito CL130. Debajo de esto se encuentra información del indicador SAIFI. Podemos observar el porcentaje de mejora o desmejora del indicador. También se muestra el indicador de interrupciones por causa vegetación y el indicador asociado a las interrupciones que aún no han podido ser identificadas, que estas son catalogadas como causa desconocida. Aquí me muestra ya sea si el indicador mejoró o desmejoró en comparación al año anterior, ¿no? En la gráfica al lado se encuentra la evolución del indicador a lo largo de los años y debajo de esta gráfica, en la parte de acá, se encuentra la representación de esta información, pero con la identificación de las causas que más aportaron a los indicadores. En la gráfica en la esquina superior derecha podemos observar el desempeño a nivel de trimestre de los indicadores. Se puede hacer comparaciones por año. Y por último, podemos ver los indicadores por tipo de elemento de la red eléctrica. Se pueden hacer comparaciones por año y ver cuál fue el tipo de elemento que tuvo mayor aporte al indicador. Sería haciéndole clic acá y podemos comparar por tipo de elemento cuál ha sido el aporte. Ya con esta información se puede redireccionar los recursos enfocándonos a estos tipos de elementos del circuito, ¿no? Seguido tenemos el mapa de clientes compensados. Nos permite conocer la ubicación geográfica de los clientes que se sobrepasaron de los límites SAIFI y SAIDI. Esta información puede ser segmentada por tipo de cliente, por año y por circuito. Esto permite identificar posibles segmentos de clientes a los que se le debe hacer una revisión minuciosa en sitio, ya que han sobrepasado los indicadores de confiabilidad. Vamos a tomar de ejemplo el circuito DIC1, ingresamos la data acá. Si nos acercamos por aquí, podemos observar que por este sector es necesario realizar una verificación minuciosa, ya que los clientes están percibiendo múltiples interrupciones. Si nos ubicamos encima de los círculos, en algún círculo, por ejemplo aquí, se puede ampliar información sobre el cliente, como el nombre, el monto de la penalización, el barrio al que pertenece, su número de acuerdo comercial y su consumo anual. Y por último, tenemos los transformadores sobrecargados. Esto nos permite visualizar la carga real y estimada de los transformadores de distribución de ENSA. Ingresamos con el número del transformador en la parte aquí superior izquierda y luego se va a desplegar la carga real y estimada de este. Por ejemplo, aquí ponemos un número de transformador. Lo seleccionamos y nos muestra la carga real y la carga estimada. La carga real se obtiene a través de totalizadores en campo y la estimada se calcula a través de lo que se le factura a los clientes. En la parte izquierda se va a encontrar la información del transformador como el circuito al que pertenece, capacidad instalada y cantidad de clientes. Debajo de esto se encuentra la demanda, corriente y porcentaje de carga que está manejando el dispositivo estimado y real. En resumen, en cuanto a optimización de reportes, se redujo tiempo de procesamiento de 4.75 horas a 10 minutos. Algunos de estos reportes son de frecuencia diarias y otros semanales. Se implementaron 4 funciones nuevas. Gracias a proyectos que permiten reubicar los recursos para optimizar nuestra operación y la reducción de los indicadores.
Estas implementaciones nuevas fueron el desempeño al plan de mantenimiento, el mapa de cliente compensado, el monto de penalización por causa y el seguimiento a recierres en equipos de protección. Muchas gracias. Entonces los invitamos a, si hay alguna pregunta, alguna conversación que se quiera iniciar, que por favor nos acompañen en la sala 2 del café. Aquí, ahí vamos a tener 20 minutos para poder conversar y también recordar las preguntas por medio de WhatsApp.